Tome en cuenta que tenemos cortes escalonados a la circulación sobre principales arterias que convergen hacia el circuito de la Plaza del Zócalo. Tal es el caso de la avenida 20 de noviembre, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana impiden el acceso al circuito de la Plaza del Zócalo, tanto para los vehículos como para los peatones. Estas rejas metálicas que se han colocado también se encuentran sobre la avenida Pino Suárez, 5 de febrero, 5 de mayo y Francisco y Madero. Así que tómelo en cuenta, no podrá acceder al circuito de la Plaza del Zócalo. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.